en Medellín, que es una ciudad capital de la provincia que se dice departamento en Colombia, de Antioquia, la estructura de educación es diferente que acá en España. En Medellín, la capacidad de la autonomía de de educación que tiene la ciudad, aunque está arreglada por el Ministerio de Educación Nacional, tienen algunas autonomías en la ciudad. La educación superior es autónoma de cada quien hacer lo que quiere. La educación básica y media se pueden hacer los equipamientos de la forma que uno quiera, implementar los sistemas pedagógicos de la forma que la ciudad lo necesita. No es lo que nos dicta el Ministerio. El Ministerio nos dicta, tiene que tener esos contenidos. El Ministerio de Educación Nacional, pero nosotros les decimos cómo vamos a hacer posible para impartirlos. Así que sí, dos ejemplos. Hay un gran centro que se llama Buen Comienzo, el programa Buen Comienzo, donde están los jóvenes, los niños, y entran a esa guardería, en un sector donde era el basurero de la ciudad de Medellín. Ahí los niños aprenden los contenidos basándose en sistemas pedagógicos italianos después de la guerra de resiliencia, por ejemplo. Y hay un centro de Buen Comienzo en otro barrio, en la Comuna 12, que se llama el Calasanz, donde los jóvenes aprenden los contenidos del Ministerio de Educación, pero a través del juego. Son dos sistemas pedagógicos diferentes, pero adaptados a la necesidad que tiene cada barrio. Entonces, la ciudad de Medellín tiene varios programas para que los maestros se formen en las competencias y capacidades que la ciudad necesita, porque una cosa es un maestro aquí en una ciudad como Barcelona, donde hay unas instalaciones y un equipamiento muy, muy interesantes, un desarrollo cultural interesante. Otra cosa es Medellín, que viene con un lastre de cultura y de valores diferente. Entonces, hay varios programas. El primer programa que se tiene, o uno de los programas que se tiene, está motivado en un centro de formación del maestro que se llama MOBA. Un centro para que el maestro vaya, aprenda las herramientas tecnológicas, se alfabetice tecnológicamente para que tenga capacidad de impartirle al joven de hoy de la manera que el joven de hoy lo necesita. Otro es, hay un sistema de auxilio que se les presta para que ellos estudien y se formen específicamente. Tenemos más de 300 docentes en ese proceso, donde ellos van y le piden a la Agencia de Educación Superior de Medellín un auxilio para que estos se puedan formar en temas que puedan implementar luego en el aula. La implementación en el aula de sus proyectos de investigación en maestrías y doctorados son patrocinados por la ciudad de Medellín en un proyecto que se llama Formación Avanzada de Maestros. Los maestros se forman independientemente, cada uno termina su profesión. Depende si es una universidad pública o privada, tiene uno que otro auxilio. Pero luego de que tienen su licenciatura y su título y están ejerciendo para la ciudad se preocupa primero porque tenga la capacidad y la competencia de acuerdo a la necesidad que tiene el joven al que se va a formar. Segundo, en que sea capaz de educar de acuerdo a las formas como el joven está aprendiendo, que esa es una alfabetización tecnológica muy interesante. Y tercero, que si quieres una maestría o un doctorado, su tesis de grado la aplique en las estructuras de desarrollo intelectual en el aula, para que eso pues le genere réditos a los sistemas pedagógicos que la ciudad está implementando. Eso por un lado, pero adicionalmente también hay un sistema de formación en STEAM. Le pusimos la A, el STEM. Le pusimos la A, que es como vapor, STEAM. Es Science, Technology, Engineer, Arts and Mathematics. En ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Formar al docente en esas líneas, que son las líneas en las que la ciudad está necesitando gente. Y primero y segundo, que son las estructuras intelectuales que tenemos que tener en el joven para que sea capaz de implementar y, digamos, de administrar los retos a los que se va a enfrentar Medellín en los próximos 20 años, que son temas de ese nivel.
El programa es para una gran cantidad de docentes, no participan todos, porque ese programa se implementa en los grados décimo y once, los dos últimos niveles de high school o de secundaria. Se implementa para ellos, para que los jóvenes tengan la capacidad de desarrollar sus competencias, sea absolutamente ratificada su habilidad, y cuando entra a la universidad no entra a estudiar lo que le toca o lo que haya, sino que entra a estudiar para lo que es competente. Yo no puedo poner a un joven a manejar un avión cuando tiene un problema en los ojos grave, primero. Un tema de actitud, de aptitud. Y el tema de la actitud, pues si tiene que tener algún tipo de competencias para poder hacerlo. Mínimamente soportar estar encerrado en una cabina 10 horas, digamos. Ahí hay seguir órdenes al pie de la letra. Tener algunos comportamientos disciplinados y no tener algunos lapsus en su comportamiento, por ejemplo. El tema hoy ya está direccionado a que no hayan aulas. El alcalde Aníbal Gaviria ha implementado una estrategia desde que llegó en el 2012 diciendo que escuela es todo lo que existe bajo el sol. Siempre, a todo nivel, usando la frase de una profesora que a él le motivó mucho y la ha implementado para hacer el esquema de educación que tiene hoy Medellín. Todos los eventos en los que el ciudadano participa, en la calle, en la casa, en la escuela, en la ciudad, cualquier equipamiento que usa, cualquier comportamiento en el transporte público, en las aceras, usando los sistemas de transporte no motorizado, son formadores. Y de acuerdo a cómo el ciudadano lo aborde, es que la ciudad va a tener una competencia de soportar una ciudad culta o con una calidad intelectual distinta o no, o seguir siendo una ciudad absolutamente tercermundista, pues, en el comportamiento. Ah, bueno, entonces ahí hay un asunto también muy innovador, y es que, primero, entonces se dice, los que están naciendo tienen que nacer con una estructura intelectual distinta, porque la única materia prima que tenemos nosotros hoy son los cerebros de las personas. No tenemos nada más. No tenemos plata, no tenemos ninguna capacidad instalada, lo mínimo básico elemental no está resuelto 100%. O sea, tenemos todavía muchas deficiencias. Entonces, si empezamos a invertir en los cerebros, ahí tenemos un gran valor. Entonces, a los que no han nacido y están muy pequeños, se les invierte en el proceso de había una vez, buen comienzo, colegios y escuelas de calidad, educación media, tecnológica, profesional, especialista, magíster y doctor. ¿Qué pasa? Nos encontramos que en toda el área metropolitana de la ciudad de Medellín hay más de 50 universidades. Dentro de la ley colombiana, cada universidad tiene autonomía para hacer lo que quiera, como me parece que también está aquí en España. Cada universidad puede hacer lo que quiera, pues. Lo que pasa es que paradójicamente todas hacen lo mismo, aunque puedan hacer lo que quieran. Todas enseñan lo mismo y de la misma forma, es más, con los mismos docentes. Entonces un docente da clase en una y luego en otra, y para homologar la materia de una universidad a otra, aún sabiendo que el mismo docente le dio clase, aún sabiendo que el mismo programa que está dictado por el ministerio y que tiene el mismo registro calificado para poder dar el programa, es un problema por esa mal llamada autonomía. Entonces Medellín crea una agencia de educación superior de Medellín, la Agencia de Educación Superior, que lo que hace es articular toda la estrategia de las universidades y decirle a las universidades, Medellín quiere caminar para esa dirección y usted está haciendo lo mismo que todas. Si camina para esa dirección, le ayuda a Medellín y yo le pago los estudiantes que usted va a matricular en la universidad. Entonces, lo que hace la agencia es observar el comportamiento de la educación superior,
qué está pasando, qué estudian, qué no estudian, qué quieren estudiar, por qué se salen los que se salen, a qué entran, cuál es el nivel de deserción, la absorción, la retención, en qué nivel se salen, si retoman, si no retoman, qué terminan cuando se salen. Bueno, una observación absolutamente completa de toda la estructura del sistema de educación superior de Medellín y a partir de ahí tomar decisiones, decir, ¿qué programas hay que incentivar? Por ejemplo, ingeniería, en todo el mundo es necesario incentivarlo. ¿Cuál es desincentivar? Por ejemplo, derecho o licenciatura en derecho. Todo el mundo estudia derecho. No está mal, pero no necesitamos más abogados. Por ahora. O psicólogos. Por ahora no más. Necesitamos más ingenieros. Entonces, hay que incentivar uno, desincentivar el otro, generar sistemas de auxilio. En Medellín no existen las becas. Se llaman créditos condonables, sujetos a condiciones. Si alguien viene y me dice, hace algunos años, cuando se empezó con este sistema, venían y nos decían, yo quiero que me ayuden para estudiar lo que quiera, cualquier cosa que hay para estudiar. Nosotros le decíamos, no, es que no es lo que haya para estudiar. ¿Usted qué es capaz? ¿Qué lo hace feliz? ¿En qué es competente? ¿Cuál es la capacidad que tiene? Entonces, hoy vienen y nos dicen, queremos estudiar derecho. Yo no le ayudo, no le puedo ayudar. Puede hacerlo por otro lado, pero Medellín no le patrocina eso. En América Latina hay una cosa muy particular, es que todos los alcaldes que llegan quieren tener un equipo de fútbol y una universidad. Entonces, nosotros en Medellín nos dimos cuenta que habían muchas universidades, pero que cada vez querían hacerse más. Entonces, implementamos un sistema, eso fue una genialidad que se le ocurre a la doctora Claudia Restrepo y al doctor Aníbal Gaviria, y que luego lo implementa la doctora Alexandra, que es la vicealcalde de Educación, que es una mujer con una capacidad de gestión muy alta, que era hacer un gran hotel 5 estrellas para que las universidades que se quieran hospedar ahí vayan y se hospeden. O sea, tiene lo básico, una cama, un escritorio, un baño para bañarse y unas zonas comunes, como un hotel, unas piscinas, para que un gimnasio. Igual, tiene unos laboratorios, tiene unas zonas para recreación y bienestar, un servicio básico médico, pues lo básico, y tiene unas aulas especialmente polivalentes para que las universidades del mundo que quieran hospedarse ahí estén. Muchas hay, muchas que quieren estar. La Universidad de Girona ahora también está esperando entrar. La Universidad de Texas va a estar, la Universidad del Valle de México va a estar, entre otras varias que están haciendo fila para entrar y hospedarse en esa ciudad universitaria. Los jóvenes no solamente pueden estudiar lo que quieran que ofrece Medellín, sino lo que el mundo ofrezca. Puede decir, somos 10 en Medellín que queremos estudiar un curso que está generando la Fundación Creanta, por ejemplo, en cultura. Entonces le decimos, Fundación Creanta, véngase a la Ciudadela y hospédese aquí 15 días que estos jóvenes quieren hacer un curso. Venga, fijémonos cuánto vale, ellos cuánto pagan, cuánto pone Medellín, cuánto Creanta, y lo hacemos posible. Me parece que es una buena estrategia, entre otras porque la ciudad de Medellín tenía dos necesidades, o tiene definitivamente definidas. La primera, una formación alta en lo agrobiotecnológico. Tenemos el 60% del territorio rural, hay que explotarlo. Y una fortaleza muy grande que va teniendo la ciudad de Medellín en las artes, en la cultura. La ciudad de Medellín ya está generando demanda en temas como música, literatura, pintura, ecología, química, pues cosas, ciencias exactas y naturales y artes. Entonces se hace una ciudadela con esa línea. Ahí hay dos grandes ciudadelas en las que se hospedarán en cada una 10.000 estudiantes a corto plazo, pero dentro de la ciudad de Medellín hay 5 ciudadelas repartidas en toda la estrategia de la ciudad para que los jóvenes del mundo que quieran estudiar ahí, las universidades del mundo que se quedan hospedadas ahí para impartir educación y las personas de Medellín que quieran conocer cómo el mundo se forma, tengan opción. Ahí es la gran innovación que tenemos hoy, que es una ciudadela universitaria para la ciudad de Medellín. En Medellín, ciudad de escuela, todo lo que abajo el sol nos enseña.
en cada parte, por donde mires, somos maestros, somos maestras. En Medellín, ciudad de escuela, todo lo que bajo el sol nos enseña. En cada parte, por donde mires, somos maestros, somos maestras. En Medellín, ciudad de escuela, todo lo que bajo el sol nos enseña. En cada parte, por donde mires, somos maestros, somos maestras. En Medellín, ciudad de escuela, todo lo que bajo el sol nos enseña.